Si no, hubo un intermedio esperando a ver si, si se abría otra escuela, como dije la vez pasada. Y bueno, al ver que los chicos necesitan este lugar, abrí vuelta a mi casa con los instrumentos que siempre tengo. Algunos han sido donados. Hasta un piano me donaron ahora. Daniel me donó un piano para Galpón de Jeremía, para mi casa, porque después se hacen dueños todos, ¿viste? Piensa que es municipal o que es otra cosa. Pero hay gente que donó. Este, el chico este que vino con Botafogo me donó dos guitarras Equipos que he comprado con lo asunto que saco la plata de la, del galponcito, ese es el trato que yo tengo, que es la escuelita la allá, con parte de lo recaudado que hago allá, parte vivo yo, parte de lo, lo lo mantengo, y he comprado algunos instrumentos. Y equipos, de esa forma se, se banca la escuelita. Pitingo ahora me, me ayudó, como a, lo hizo siempre, me apoyó la, la, esta cosa que es del pueblo, no es no no nada municipal y nada, no hay nada que, que lo avale que sea municipal esta escuela. Es mi casa, como a uno se le ocurre que tiene un espacio, a abrir algo para los chicos, como un equipo de fútbol, como tenía mi papá en mi casa, que viene la AFA a pedir los papeles, porque tiene un equipo de, de, de pibes para jugar la pelota, tomar la leche e ir a jugar la pelota a un club que nos llevaba a mi papá, una cosa así, en la escuelita, de esto se trata. A partir de ahora funciona como eh, el año anterior, podríamos decir, ¿qué días de la semana, qué actividades hacen con qué grupos etarios? Mirá, del año pasado no, ya hace 17 años que funciona la escuelita. Es más, cuando estaba Ruauto, Rabino, siempre funcionó de esa forma, de la misma forma, la escuelita, tenía un gimnasio en un tiempo, que ahí comenzó la escuelita con unas guitarras que tenía yo, que eran mías, venían los chicos a, a venían los padres a entrenar y los chicos a tocar la guitarra. Y ahí se empezó a formar la escuelita. Me refiero a que dejó de funcionar eh, el año pasado y que vuelven a, a arrancar ahora eso. Claro, en diciembre yo recibí una plata de una ayuda del municipio para pagar la, la, los gastos. Eran 4.900 pesos el último ¿cómo se llama? recibo de sueldo. Podemos el sueldo, pongamos. Y no, no, parece que nos interesó más ese espacio de la ayuda. Bueno, en mi casa no tengo por qué no hice ningún tipo de problema. Se retiró como en nada oficial. Digamos, simplemente era una ayuda del municipio. Pero el lugar ya estaba abierto. Ya funcionaba como un lugar para que los chicos toquen la guitarra. Vino con la ayuda que era bárbara, pero la guitarra estaba... esperé hasta que más o menos me acomodé. Ahora Pitingo me volvió a ayudar de vuelta, de su forma de ser que tiene, de amigo, porque le dio pena y de bronca a la vez que se en lugares como este. No le no gustaba mucho del pueblo, que pase eso. Se volvió a abrir, aparte de mi casa. No hay tantos problemas. Si abren otro en cultura, estaría buenísimo, Por el lugar está bárbaro, yo lo dije. Y si no, pueden abrirlo. Y bueno, los chicos que vengan acá. Son dos cosas diferentes. Nos contabas que la próxima semana tenés reunión con el intendente Carlos Ronda. En medio de una nota que me hacen en, en la radio, después habló Ronda y se enteró de la escuela. Dice que no, no conoce galpón de Jeremías, que no, no, no me conoce a mí. Yo tampoco lo conozco a él. Hace 27 años que vivo acá y nunca lo vi. Me gustaría tener una charla con él. Me dijeron que no es mal tipo. No, no, no conozco, no no, no sé quién es. Lo conozco otra vez porque es el intendente y las fotos de, de, de ustedes que sacan en el diario. Pero después, personalmente, en 27 años que estoy acá en el pueblo, no, nunca lo vi. ¿Crees que tenga buena predisposición en cuanto a la apertura, la reapertura de la escuelita? Si no la tiene, lo no la lamento, yo ya la abrí. Aparte, es algo, como te digo, es del pueblo, esto no es nada que pueda resolver él. Si tiene ganas de venir a tomar mate un día, a ver a los chicos de la escuelita, me encantaría que venga de ronda. Y que vea realmente, lo que no, le, no capaz que no le cuentan a él lo que pasa acá en el galpón. Capaz no están ni informados siquiera. Porque mucha gente a mí me quiere tapar con una lona de un camión. Es la verdad. Los galponeros los quieren tapar con una bolsa de... Debe ser la de cultura, pues será, ¿atendés? Pues estaba llamando recién. Eh, no te quedes <laughs> Puedes editarlo si quieres pero nada, no, todo bien. Contanos, Bocha, sí. eh, están viniendo, nos decías, te, tenés días para ensayos de la banda que se formó en la escuelita y otros días en los que vienen todos los chicos a practicar con los instrumentos. Sí, eso comenzó hace 20 años, con dueños de los ajenos que venían a ensayar acá en mi casa, no tenía galpón armado todavía, no tenía nada, teníamos la quinta de la tana y se acá, ahí arriba. Era un desastre. Eran un desastre al principio, después empezaron a sacar buenos temas y eso, pero comenzaron acá, y ahora lo mismo, en la semana vienen chicos que se arman la banda, de la escuelita que vienen, los pibes que tienen, como no hay una sala de ensayo acá, viene a casa de amigos, y viene a... solamente la banda, no los amigos, la banda solamente, porque es un lío de chicos, viste, pibes. Aparte no de no los chiquititos, vienen flacos grandes de ensayar acá también. Ahora están, creo que vienen bien, tienen que hacer una nota un día, a los papi blues, que son los papás de los chicos de la escuela. Nos decías que cuando vienen menores acompañan los padres, justamente eso te iba a preguntar. No, no, eso sí, siempre. Siempre. Es una responsabilidad que yo no me quiero tomar tampoco. Que vienen los, padres, los chiquititos, vienen los papás. Es más, de las reuniones de los padres para tomar mate y hablar y chumbear un poco cosas del pueblo. Vamos a decir chumbear porque es, es así, un poco de eso. Ay, y cuidan los chicos de paso y los lo largan, juegan a la escondida, no todos vienen a tocar la guitarra. Vienen a la escuela escondida, se juntan los chicos, está bueno. Tendrían que venir más de una persona a ver. Y está todo bien acá en mi casa. Tendría que ver antes de hablar o, o comentar o ver de dónde vienen los instrumentos, quién me, ayudó, quién me ayudó. Muchas donaciones, muchas cosas que compramos nosotros. muchos muchos El que yo tengo una guitarra ahí parada, no me gusta tenerla parada, que lo use un pibe. Yo no tenía guitarra, mi madre la compró hasta los 15 años que tuve mi primera guitarra. ¿Por qué prohibir a un chico? Tantos años que descubrir un instrumento, o un, un taburete para pintar, o un papel y un lápiz para escribir una poesía. Por ahí es un genio y uno lo desarrolla en ese sentido. Como jugar a la pelota a un pibe que nunca tuvo una pelota, tirarle una capaz que es buenísimo. Esas cosas hay que incentivar. Le puede votar o no, pero a veces hacerle descubrir, como agarrar un pincel y que pueda pintar algo, está buenísimo esas cosas. Pocha, por último, si bien sabemos que asisten muchísimos chicos a la escuelita eh, que han venido durante muchísimos años, ¿seguís invitando a quienes no conocen aún? Sí, muy bien. Es más, tanto los chicos, los grandes, los nuevos funcionarios, estaría bueno, como a Mariano, a Pablo Méndez, que lo conozco de muchos años, no conocen el galmón. Ahora que están de ellos, que podían mover un poco más o interesarse en las cosas que pasan acá, los invito, Pablo, venite, todo bien, loco. Puede venir, no no sé por qué. Sacaron esa plata que me venía bárbaro, pero no importa, ya se recuperó eso. No no, 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 no es problema de plata esto. ¿Proponés dejar un poco la política de lado, que se acerquen a conocer? Mira, eh, le mando un saludo a Alfredo Rabino, de paso. Él vino a casa con Ruau, estaba todo bien, yo hacía carreras, trabajaba con... La puedo nombrar, a esa chica que está en turismo, a Flavia, a amiga ha venido a casa, hacíamos cosas juntos en aquel tiempo, se juntaba alimentos para el comedor, estando en Ruau, de intendente. No me vengan a decir que me está pitingo. Pitingo, yo diría que me dio más cabida, me descubrió antes y no me la daban tanto, no podían, no tenían como ahora elementos para mejorar el pueblo, no tienen plata, menos van a tener para una escuela. Si tan desastre el pueblo, la verdad, lo puedo decir porque no hace falta que, que salga en la Gaceta, está, está feo el pueblo. Pero así que es eso, siempre pasó más o menos lo mismo. Pero soy amigo de ellos, tengo buen contacto. A dejaron de venir nunca vinieron a Galpón. Entonces, si hablan de un lugar donde yo, si yo voy a hablar más de un lugar donde no fui nunca, no puedo decir nada, no no, no puedo decir. Primero vení, conocelo, ver la gente que viene, los chicos que vienen, la familia que viene. Y después así, evaluación, evalúalo lo que vos pretendas que es. ¿Entendés? Días y horarios, Bocha, por favor. Sí, los miércoles de 17 a 19 están los profesores. ¿Entendés? Hasta eso se paga los profesores. También tenían beca, esos chicos. Se la sacaron. Eso me da mucha bronca. Por lo menos la beca de los chicos, yo quisiera pedirle a Ronda, por ejemplo. La beca de los chicos, porque yo sé que muchos están cobrando y no saben lo que están haciendo. ¿Entendés? Pues son. Toma, el no vamos a decir pero yo lo veo, acá la gente lo ve, esos pibes la verdad no les hacía falta a esa beca para ayudarme a mí con esos pibes, muchos chicos vienen acá y trabajan muy bien y lo usaban, no para la birrita, se lo iban para estudiar en Mar de Plata, que ahora están haciendo maravilla para poder ir viajar porque le sacan esa beca. Acá están cobrando de vuelta, yo sacamos plata con piringo, con amigos, con los papás, por eso le puse en los papis, me ayudan los padres, me ayudan a a traer cosas para que tomen la leche los chicos. Yo no puedo bancar tanto, lo hago porque yo era medio pibe de la calle y no me olvido de esas cosas. Veremos qué responde el Intendente ahora, si es que tiene la oportunidad de reunirse y juntarse y hablar del tema. Sí, yo tengo, él me ha mandado el teléfono, yo tengo que llamarlo y cuando quiera, que tenga un ratito de tiempo. Yo más que ir allá a Vidal, yo conozco bien el despacho, conozco Vidal, conozco mucha gente de Vidal. Me gustaría que un día que venga por Santa Clara conozca a él, el Galpón. Yo a la oficina de él ya la conozco, no lo conozco a él y posta, Carlito, venite a casa y que venga a charlar, tomen unos mates como vienen ustedes, y conversar, de ver lo que, es, que vea que realmente es lo que es la escuela de Galpón, ¿entendés? y las movidas que hacen el Galpón, no solamente de música, otra vez. Cuando hay alguien que le hace falta algo, nos juntamos toda la gente del pueblo, sea el palo que fuese, ¿eh? para ayudar a la gente, no, no hay, no hay política, no hay nada acá.